Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo del ROM 2 Total War. Si os acordáis, en el episodio anterior, pues los íberos nos estaban atacando en el asedio que nosotros les habíamos puesto. Así que nos tocará correr. Voy a darle a comenzar, porque esto es que los tenemos ya listos. Simplemente habría que correr hacia acá y impedir que tomaran la montaña, que la tomáramos nosotros, y listo. Pero a saber qué va a pasar con la montaña, a saber. No sé qué va a pasar, pero bueno. A ver, esto así, y listo, vamos a darle. Yo diría la caballería, porque a ver, esta zona la vemos. La que no vemos es... Nuestros esta. Refuerzos han llegado. Vale. Aquí vienen los refuerzos. Y ahora se me puede ir parando, aviso gente. Hostia, por aquí vienen otros refuerzos. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Esto hay que pausarlo mejor. Estos... Estoy por... A ver... Aquí están todos los honderos y demás. Estos voy a hacer una cosa. Estos los voy a mandar aquí. Que vayan atrás, mientras que estos siguen subiendo la colina. Ay, que vayan para arriba. We are the Dark Forest. Wilderness Spears. Imbranus. Ahí les pillamos. Vale, me va algo lento. Hostia, ahí me están pillando los arqueros. A ver. A ver, ¿esto cómo lo puedo hacer? Nuestros hombres están viniendo abajo. Normal. Si les atacan ahí... Vale, estos... Vale, ahí ya... Les están disparando los nuestros. Pero no, parece que no hacen mucho. Es que me va pausado, me da rabia eso. Pero bueno. A ver. Spears ready. Waters. Spear brothers. Me va lento. Pero no, es que no es culpa mía, la gracia. Esto. Menos este. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Están atacando a nuestro general. Este flanco había pasado de él. Maldición. Maldita sea. Y estos están luchando aquí. Es que es tanto donde hay... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Tremble before us. Melee warriors.
Vale, ahí ya la han pillado. Nuestro general ha caído. ¿Quién ha caído? Nuestro general es imposible. ¿Habrá caído este de aquí o...? Que son un montón. Encima la risa está en que se están... Es que están... Madre mía. Bueno, ahí ya pilló a uno. Aquí lo va a matar ya. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Ya lo persiguen así un poco. Retirada ahora por estos. Vale, aquí ya hemos matado unos cuantos. A ver, este... Ha caído toda una unidad. A ver, estos de aquí... Todos estos es que debería ponerse a disparar aquí a este. Bueno, menos esto. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Pues esto de aquí, que aquí, aquí sí que hay caña, ¿eh? Aquí vamos. Qué madre mía, todo lo que hay aquí. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, estos los voy a poner así. Este lo voy a enviar de refuerzos para allá. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Madre mía. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, ahí están ya atacando al general, que bueno, el general, pues que queréis que os diga, no hay mucho ahí. Bueno, aquí ya los han perseguido, parece, vamos a traerles hacia acá. Bueno, aquí ya han terminado, vamos a enviar a estos. A ver si llegan a tiempo para el ataque. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. ¡Es un espectáculo vergonzante! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Es que encima le disparan, pero están un montón ahí reunidos. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. ¡Es un espectáculo vergonzante! A ver qué tal este.
nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Ha caído toda una unidad. Spearmen. Hunters, slingers. Fire on them. Nuestro general ha caído. Pero sí, ya, bueno, los dos generales han caído, vale, directamente. Jolín, que venís para acá. Vale, esto ya se retiran. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Oye, pues, ah, porque aquí se han puesto a disparar. Y no ha hecho nada, es que no han hecho nada, que es lo triste. Ay. Es que la batalla es tan grande, no puedo controlarlas así. Encima, mira, me va a parones incluso. Nuestros hombres abandonan el campo, o sea, de batalla. No es ni a maldad ni nada, o sea. Vergonzante. Aquí vienen los refuerzos. Ahí encima estos. Vale, ahí listo. Vale, aquí están también luchando. Aquí a ver si llegan, pero llegarán cansados, que será lo más seguro. Voy a hacer que anden, pero... Aquí es que ya no están pudiendo más mis unidades. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Y no sé por qué estas unidades no las tengo ahí luchando. Vale, ahí ya están, bueno, entusiasmado, conmocionado. Ya van a correr, así que voy a darle velocidad, ¿vale? Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Ya es abandonan. Un espectáculo vergonzante. Bueno, esto es contra el mundo, venga. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Hasta van a hacer huir a una unidad y todo. Joder. Bueno, al menos algo hicieron estas. 148 muertes, no está mal. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Derrota ajustada. He tenido más pérdidas que ellos y menos víctimas, pero por muy poco. Ellos es que directamente nos han acribillado a pelotazos, ¿no? De
con piedra directamente. La valentía se puede enseñar igual que a un niño se le enseña a hablar. En sí todas las unidades han sido útiles, menos estos arqueros que no la han acribillado rápido. Bueno, ha sido una ajustada. Y unidades casi a punto de morir y las hemos dejado vivas, es que... Y ahora por separado, toma ya. Lo que me faltaba ya. Jolín los célticos. No, es que no hay esperanza. Me están venciendo rápido incluso. Uf. Es que no puedo. No puedo. Es que está complicado de narices. Dos ejércitos destruidos así por las buenas, es que... Es demasiado. Bueno, podría cambiar esto a esto. Así mismo. Vamos a restablecer legados porque, madre mía. Candidato, venga. Todos los que nos han matado ahí en un momento, los íberos. Pues no sé qué hacer ahora mismo. Vamos a hacer jinetes nobles. 3 y 3, 6. Estamos con la artillería, ¿no? No, la artillería era aquí. Vale, el tema de arqueros es ahí. 3, 2, 5. Y ahora 3... Bueno, 3 y 3, 6. Vamos a ver qué más podríamos hacer. Nos esperaremos a los espadachines maestros. Haremos 4 de estos, 4 lanceros. 4 espadachines, que hará 15. 4 arqueros, no, mejor 6 arqueros y 2 de estos. 4... 4... 6 arqueros, que harán 15. 4 espadachines... ¿Y una catapulta? Sí. Venga, vamos a hacerlo así. Vale, pues con esas... Vale. Ay. Pues veamos qué van a hacer, porque ahora están reclutando de nuevo. Es lo que tiene la IA. Ahora estarán reclutando de nuevo y demás. De hecho, Cartago ya se ha aniquilado al enemigo que tenía. Ahora tiene todo esto. Y yo he perdido fuelle. Es que estaba mirando un poco. Es que estaba mirando.
La victoria cultural está muy interesante. Ahora que lo he visto. Así que a ver qué tal. Ahora vamos a hacer... Bueno, que la predominante sea la mía. Es que es épico. 16 provincias. Y yo tengo una, dos... Bueno. Espera, la orden público, región, riqueza... Esta de orden público, no. Es que tendría que ver, a ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea, una de las regiones no tengo predominante. Es simplemente por ver lo de la victoria cultural. Contra al menos un asentamiento en 35. Contra al menos un asentamiento en 35 provincias de las que la cultura dominante sea la tuya, vale. Pues directamente, ya es lo que tengo que hacer. O sea, simplemente eso. Tener un ejército ahí, vasto y listo. ¿Qué tal va, por cierto? En 7 turnos, listo. Pues vamos a hacerlo rápido, vamos a pasar 7 turnos rápidos, así de golpe. Para preparar ya los espadachines maestros, aparte del tema de la catapulta y todo el rollo. Escitas reales, vale, Cimmeria. ¿Se recuperarán? Sí, pero... Ah, bueno, espera, también podría hacer eso. Puedo hacer dos ejércitos. De hecho, podría hacerlo. Vamos a ver, restablecer legado, 11, este, 6. Vamos a restablecer todos los legados. Y este hombre... Vamos a hacer un ejército igual, más o menos. 3, 4, 4 y 4. 4 y 4. 2, 3, 4. De paso otro también. Los criaderos de águila. 1, 2, 3, 4. Y... 1, 2, 3, 4. Así. Y ahora que se vayan haciendo, mientras yo voy reclutando tropas y voy haciendo cosillas. A mi modo de ver, claro. Haremos esos ejércitos fuertes y atacaremos ya. O sea, con tres ejércitos... Con espadachines maestros y todo ese rollo ya... En teoría deberíamos poder con esos malditos célticos que encima nos están viniendo por un lado que no nos interesa. Una muerte noble. ¿Has fracasado en la misión? Vale. Envenenar los pozos. Bien, en general. Los matadragones... ¿Dónde están? Ah, aquí. Los matadragones, que encima era una de las mejores. Espera, este... Este era Reiner. Reiner es de los otros, ¿no? Sí. Este era el mejor ejército. No puedo... ¿Sustituir no puedo? No. Ah, no, sí puedo. Vale, le he sustituido. Este... Nos viene ahí un ejército bastante importante. ¿Podría atacar en el próximo turno? Llega sobrado. Pero está ahora mismo... Ah, pero está ahora mismo a toda leche. Vale. Este puedo darle una velocidad. Y encima llega. Que se ponga ahí. Este está reclutando, así que vamos a dejarle tranquilo. Este todavía no ha empezado, así que vamos a cogerle. Le vamos a ponerla aquí. Y que empiece también esto así.
y cuatro de estos. En un turno tendremos esto y lo mejoraremos también. A ver si podemos, si no nada. A ver, este ya se está mejorando la felicidad de la provincia. ¿Cuál estábamos haciendo todo esto? Ah, sí, esto. Sí, que es para mejorar las ciudades ahora. ¿Cuánto cuenta Brigantio? Un porrón. Este no podrán así por así, ¿eh? Si es que lo hacen. Ay, he dado sin querer aquí. Vamos a finalizar turno. Ahora tendremos que ponernos en marcha. Bajaré el ejército de abajo, mientras que el otro que recluta, que de hecho debería haberlo quitado. Bueno, no. Ya veré cómo lo hago. Ese debería bajar. Reclutará arqueros. Los arqueros ahí harán un total de 6. Artillería. Incluso debería haber puesto que haga los malasangre o algo por el estilo. Que bueno, estamos esperando a los espadachines maestros, que nos van a servir de mucha utilidad si lo hacemos. Bueno, los célticos se van a Numancia. Aquí han tomado la retirada. Vamos a ir a Numancia entonces a defendernos. Reiner, vuelve a casa. Reiner, estadista, vale. Vale, este le vamos a poner normal. Este por uno, bueno, da igual. Vamos. Ahora mismo lo importante es que necesitamos ahí una defensa, que vienen estos tíos de aquí, no es plan. Vamos a hacer... podemos hacer cimbries. 4 y 2, 6. Dos catapultas y 4 de esos tíos. Mira, no es mala idea. Vale, estos... mira, estos se han puesto aquí encima. Vale, sí, está perfecto, está perfecto. Esto, ¿qué más? Aquí... no, es que no podemos reclutar así. Los guerreros lobo y demás no nos servirán de mucho. Muro de lanzas y demás. Ya tenemos a los lanceros de Odín, que me parecen más útiles. Vamos a... ver, este... necesita mejorar. Las mejoras. Pago de armero, tal, va. Esto, nada. Esto... no tengo ni idea de... ¿qué investigación será? El carpintero. En 8 turnos hará la otra que estamos haciendo, así que después de 8 turnos... lo haremos. Ahí van nuestras tropas. Es lo único que se me ocurre. En lugar de enfrentarlos a todos a la vez, atacar la ciudad mientras los otros están fuera. Ya si aprovechamos ese factor sorpresa, le vamos a obligar a que nos ataque y demás. O sea, yo creo que está mejor ahora como lo estamos haciendo. De hecho, Cartago, la risa de todo es que Cartago está fuerte. O sea, en esta partida Cartago es una potencia. Trato de pago. A la mierda un poquillo, ¿no? O sea, me quitáis una provincia entera y ala. Esta batalla va a estar interesante a mi modo de ver. De hecho, contamos con un porrón de cosas. De hecho, ellos se han metido ahora con los mercenarios. Tenemos caballería mejor que la suya. Pero ellos cuentan con lanceros Scutari, bueno, Scutari a secas, espadachines iberos, que esos son malillos, honderos, y bueno, nosotros la verdad contamos, bueno, los hombres tribales germanos son malísimos, ya sabéis, esto no se vea si es defensa en la colina o cualquier cosa, nos ponemos ahí arriba y listo. Vale, pues pinta que podemos ganar. Además es una batalla pequeña, pero lo voy a dejar para el próximo episodio. En el próximo episodio lucharemos contra ellos. A ver, yo creo que me saldrá mejor que la batalla esa que ha sido gigantesca. Pero fue... es decir, lo que tuve de mal es eso, que al ser muchas tropas no podía controlarlas todas a la vez. Ahora siendo una pequeña escaramuza,
yo creo que podré sobrellevarlo. Así que lo vamos a dejar aquí, espero que os esté gustando esta serie y nos vemos en un próximo episodio. Así que nada, lo dejo aquí y hasta la próxima. Adiós.